Bueno, entonces, hermanas, vamos a concluir con esta reflexión y les voy a hablar sobre el discípulo. Y pidamos al Señor su palabra donde nos quiera llevar para que en esta palabra podamos compartir esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes del Salmo 10. Porque Yahvé te quedas, porque Yahvé te quedas lejos, te escondes en las horas de la angustia. El orgullo del malvado acosa al desdichado, queda preso en la trampa que le ha urdido. Sí, de su ambición se jacta el malvado, el codicioso que bendice desprecia a Yahvé. El malvado dice altanero: no hay Dios. Es todo lo que piensa. En toda ocasión triunfan sus empresas, tus decisiones le traen sin cuidado, desprecia a todos sus rivales. Dice para sí: jamás vacilaré. Como en desgracia no se ve, maldice. Su boca rebosa fraude y doblez, oculta su lengua maldad y perfidia. Se aposta al acecho entre las cañas y asesina al inocente a escondidas. Todo ojos espía al desvalido. Acecha escondido como león en su guarida, acecha para atrapar al desdichado, atrapa al desdichado atrayéndolo a su red. Espía, se agazapa, se escoge, se encoge. El desvalido cae en su poder, dice para sí: Dios se ha olvidado, oculta su rostro, no ha de ver jamás. Álzate, Yahvé, extiende tu mano, nunca te olvides de los desdichados. ¿Por qué desprecia el malvado a Dios diciendo para sí: no vendrás a indagar? Palabra de Dios. Nosotros todos que hemos sido bautizados en Jesucristo somos llamados a ser sus discípulos. Y la manifestación del Maestro Divino a través del tiempo se presenta con la iglesia, porque Él nos prometió que enviaría el Paráclito para que nos acompañara todos los días de nuestra vida. Y la forma en que ese Paráclito nos acompaña es que camina con nosotros a través de la iglesia que somos nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos llamados a convertirnos en otro Cristo. En cristificarnos. Por esa razón la iglesia exhibe como don maravilloso los cuerpos incorruptos de los santos, porque muestra cómo esa sangre corruptible por la Eucaristía quedó incorrupta. Entonces muestra cómo esa persona se cristificó. Entonces nuestro discipulado es un llamado a cristificarnos. Por eso la palabra dice: el discípulo se ha de hacer mejor que el maestro. Obviamente, nosotros no aspiraremos a ser mejores que Dios, pero sí aspiraremos a ser como Dios, porque Él dice: nos ha creado a imagen y semejanza. Eso quiere decir que Él quiere que seamos como Dios en el sentido de que. Por eso pide que seamos santos y perfectos como Dios es santo y perfecto, que es algo que nos pide porque lo podemos hacer, porque si no, no lo pidiera, porque Dios es justo. Entonces, la vida del discípulo es caminar hacia ser maestro, porque miren ustedes en la comunidad en que están. Algunas de ustedes seguramente llevan muchos años acá, otras llevan menos, otras acaban de llegar y cada una tiene un caminar, un peregrinar dentro de esta vocación religiosa de ustedes. Lo normal es que en el caminar con Jesucristo debería el tiempo mostrar el camino que se ha alcanzado a llevar en los años que hemos vivido. Entonces,
Lo más normal sería que las religiosas que apenas llegan, entonces miran hacia adelante a las que ya llevan mucho tiempo y observan a ver cuánto han caminado. Lo que sucede con el discípulo y el maestro es que el maestro no se hace del tiempo. Y ahí es donde está el error del discípulo cuando observa dónde está el maestro. El maestro no se hace con el tiempo en el mundo espiritual. En el mundo material, la experiencia hace el maestro. Pero en el mundo espiritual, la experiencia no hace el maestro. Lo que hace el maestro es el amor. Mire que el menor de los discípulos, de los apóstoles del Señor, fue el único que resistió el fuego de la prueba, que fue Juan, San Juan. Era el niño de los de todos. Todos los demás se escaparon, no resistieron. Uno traicionó al Señor y los otros se escondieron, se volaron. Ninguno resistió, todos se fueron a salvar su vida. No fueron capaces. En cambio, aquel pequeño fue el que se metió al fuego y se fue hasta la boca del lobo. Nosotros sabemos que no es difícil entender que en el Calvario todo el mundo sabía que esas mujeres de Jerusalén y Juan eran de la familia de Jesús y los allegados de él. A ellas les debieron dar muy duro también. Yo les aseguro que ellos llegaron heridos al Gólgota de pedradas, de escopetazos, de blasfemias. Debieron llegar igual lacerados, porque esa turba estaba queriendo destrozar a ese nazareno. Entonces, vemos que el discípulo busca su maestría no en la experiencia de los demás, porque ahí nos perdemos. El discípulo debe buscar su maestría en el amor de Dios. Por lo tanto, usted entra a esta comunidad o usted vive en esta comunidad y si usted no está enfocada en Jesús, las compañeras suyas de la comunidad la tumban y le quitan la esperanza. ¿Por qué? Porque jamás podemos prendernos de otra criatura. Los seres humanos somos imperfectos, llenos de miseria. No somos una inspiración para nadie como criaturas. Si estamos buscando la verdad en el espíritu, de repente en el mundo sí, los hombres imitan a los hombres porque hay héroes en el mundo. El mundo está lleno de héroes. Todos los héroes del mundo desfilan para el cementerio, ninguno sale de la tumba. El único que salió de la tumba se llama Jesús y es que es nuestro héroe. Pero es un héroe para nosotros porque él trascendió hacia el mundo espiritual y regresó. Y esto no lo ha hecho nadie. Lázaro fue resucitado, pero luego se murió otra vez. Pero Jesús es el único que vence la muerte, de verdad. Y por eso ahí es donde debe poner los ojos el discípulo, para que se haga maestro. De la única manera que podemos llegar como discípulos a ser maestros, que es lo que pide el Señor que logremos, que es convertirnos en otro Cristo, es si ponemos los ojos en el maestro y no en las criaturas. Miren ustedes, cuando tenga una persona que ha tenido experiencia de enseñar a una clase de niños o en cualquiera que sea la dimensión en que se ha enseñado, cuando uno ve a los alumnos tiene dos opciones. O se concentra en la reacción de los alumnos de lo que estoy enseñando, o me concentro en hacer bien mi tarea de enseñar correctamente lo que me corresponde. Si uno se concentra en las reacciones de los alumnos, nunca les va a enseñar bien, porque está más preocupado en lo que están pensando ellos que en lo que les estoy enseñando, porque ese es el respeto humano, eso es estar enfocado en lo que no es. Yo tengo que estar enfocado en la misión que tengo yo para entregar, para cumplir con ella, que es el maestro tiene que aprender a entregar lo que está enseñando y su misión es entregar bien lo que está enseñando y no preocuparse del alumno si le está entendiendo o no, porque la responsabilidad suya es enseñar bien. ¿Por qué? Porque el que enseña bien
se le recibe bien, se le entiende. El que enseña mal no le entiende a nadie, pero el que enseña bien, ¿qué es enseñar bien? Enseñar bien es ser entendido, porque ¿quién puede enseñar bien si no lo entienden? Eso es enseñar mal, ¿sí? Entonces, enseñar bien es asegurarse de que lo que enseñe llegue y sea entendido. Entonces, dice el apóstol Santiago que si nosotros somos maestros, se nos va a pedir a exigir mucho más, porque lo que enseñamos lo tenemos que vivir. Por eso, cuando usted se atreve a entrar a una comunidad como esta y consagrarse, usted se atrevió a pasar del mundo sencillo y básico, elemental, del laicado, a una consagración en la iglesia que le exige a usted vivir un testimonio por encima de lo común. Entonces a usted se le pide más, porque si usted se atreve a entrar a esa dimensión de los votos, es porque se atreve a decir: yo voy a ser un ejemplo, yo voy a entrar a vivir esta fe de mi iglesia a toda la altura y profundidad que se presenta, y voy a ser una luz en medio de esta iglesia, una luz. Eso quiere decir: voy a ser maestro, porque voy a mostrar a un Cristo vivo con mi vocación. Ustedes se imaginan, es el testimonio de muchos santos y místicos que han tenido experiencias de purgatorio, de la población tan numerosa que hay en el purgatorio de religiosos, de religiosas, de sacerdotes, porque la exigencia es muy grande. Porque si usted se mete en esto y se entra a la iglesia a esta profundidad, así le exige el Señor, porque le dio tanto, tanto, que así tiene que responder. Por eso hablaba yo esta mañana de algo importante. Es muy peligroso acomodarse dentro de la estructura de su comunidad y vivir cumpliendo con la ley y acomodarse en eso y no progresar, no cambiar el corazón, no santificarse, no elevarse hacia Dios, no espiritualizarse, sino convertirse en una religiosa obediente. ¿Qué peligro? Porque precisamente por eso hay tanto peligro de purgación, porque eso no produce crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es caminar como discípulo con los ojos en el Maestro para que mi vida se convierta en una escuela y esa escuela se convierta en vida, porque estamos en una escuela de almas. Ustedes saben que la vida terrenal es una escuela de almas. Aquí estamos aprendiendo una sola lección, que es la lección del amor de Dios, que fue la que perdimos en el paraíso. ¿Qué fue lo que se perdió en el paraíso con el pecado original? El amor de Dios, el temor de Dios, la obediencia. Eso se perdió. Y entonces no aprobamos la prueba, no pasamos. Tampoco una tercera parte de los ángeles la pasaron. Y ahora estamos acá con la oportunidad. Esto porque nosotros fuimos creados inferiores a los ángeles. Y el Señor nos da la oportunidad de volver al amor de Él por medio de Jesucristo. Los ángeles caídos no pueden. Tense en cuenta lo firme que es la creación y lo firme que es la justicia de Dios. Los ángeles fueron creados puros y perfectos. Y ellos, por decisión de su perfección y voluntad, decidieron no obedecerle a Dios. Esto suena como una contradicción. Suena como una contradicción a la perfección. Pero no la es, porque en el mundo espiritual esto se presenta como la prueba de los ángeles con el amor de Dios. Entonces, ahora nosotros somos probados. Por eso la palabra dice que aquel que antes acusaba a sus hermanos en el cielo,
ha sido lanzado a la tierra. Y ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Aquí hay algo importante para discernir, y es esto. El diablo, cuando se convierte en diablo, pues porque era un ángel de luz, antes acusaba a los ángeles. Por eso viene la batalla que hay en el cielo. Cuando es arrojado a la tierra, hay una advertencia que es la voz que escucha San Juan en el Apocalipsis. Él escucha cuando dicen, ¡ay de la tierra y el mar! ¿Por qué? Porque aquí tenemos el gran acusador. El que acusaba a los ángeles antes, ahora nos acusa a nosotros. Miren que cuando nosotros leemos el pasaje del paraíso y la serpiente, estamos hablando de un ángel caído, o sea, de que ya estaban caídos. ¿Y qué hace él? Él viene a acusarnos a nosotros. Porque él tienta a Eva, Eva cae, y en el diálogo que hay de Dios, ¿quiénes están presentes en ese diálogo cuando el Señor llama a Adán y Eva y ellos se esconden? Pero ¿quiénes aparecen cuando él aparece a corregirlos? Aparece Adán, Eva y la serpiente. Los tres aparecen. ¿Cuál es el papel de la serpiente en ese momento? El papel de la serpiente es el acusador, porque él está ahí. Él es la serpiente caída, está caído de todas maneras. Y entonces, ¿qué está haciendo? Se cayeron conmigo, aquí están, Adán y Eva. Eso es lo que está mostrando, los dos que se dejaron morder y que se comieron ese veneno, y la serpiente sabe lo que hizo. Y Dios sabe lo que hizo. Dios establece una enemistad entre la mujer y la serpiente porque es una realidad que se da por el pecado. Entonces, establece una división en la misma naturaleza y también un encuentro de batalla entre el bien y el mal. Y entra la muerte porque ese es el precio de ese pecado, y ese acusador continúa caminando con nosotros desde el principio. Por eso vemos el diálogo de Dios con Caín, reclamándole la sangre de su hermano Abel y desterrándolo aún más dentro del mismo destierro. Pero también vemos algo muy increíble en ese destierro, y es la misericordia de Dios, porque a Caín, a pesar de desterrarlo más adentro todavía, y lo marcó para que nadie lo pudiera tocar. Algo increíble, porque ese hombre había matado a su hermano, era un criminal, había desobedecido a Dios. Y él se queja ante Dios cuando lo destierra y dice, me van a matar por allá porque me van a acabar. Y dice, no, yo te voy a poner una marca para que no lo hagan. ¿Sí? Es un diálogo muy extraño, porque uno esperaría que el Señor le diga, pues paga las consecuencias de lo que hiciste. Si te matan, te la ganaste, ¿no? Sería lo normal, pero no, lo marcó para que no lo tocaran. Pero lo desterró, lo mandó lejos. Ahora, dentro de este concierto de lo que es la pedagogía de Dios y lo que es el discipulado de nuestro destierro, que es caminar con ese divino maestro aprendiendo la lección que perdimos, que es el amor, y todos nosotros fuimos reprobados en principio, y ese examen perdido lo llevamos en la sangre. Tenemos una sangre reprobada, una sangre que perdió el grado. La sangre nuestra perdió el grado, está reprobada, y tenemos que rehabilitarla, tenemos que purificarla, tenemos que santificarla, tenemos que llevarla a la obediencia. Ese es el discipulado nuestro, vivir esa experiencia del Divino Maestro, que nos enseña de que esta sangre corrupta la podemos purificar con su sangre, y por eso la Eucaristía es como una transfusión de sangre. De ahí viene el cuerpo incorrupto de los santos, que se santificaron y tienen una sangre incorruptible. Por eso el cuerpo no se descompone. ¿Y cómo se logró eso? Con la Eucaristía. Solo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que mantiene la misma liturgia, que mantiene los mismos sacramentos, porque miren que a nosotros como católicos nos permiten comulgar solamente en la Iglesia Ortodoxa.
es la única que consagra la Eucaristía y que la Iglesia Católica reconoce como una verdadera consagración, o sea, que ocurre la transustanciación, y ellos también tienen cuerpos incorruptos, la Iglesia Ortodoxa, muchos. En Rusia, en la Iglesia Ortodoxa, se encuentran muchos cuerpos incorruptos, en Ucrania, en muchos lugares, en Grecia, pero solo la Iglesia Eucarística, por decirlo así, tiene ese milagro, porque es un milagro del discípulo que alcanzó al Maestro y se volvió a la imagen del Maestro, se convirtió en eso, y ese es el llamado nuestro. Por eso, cuando usted entra a esta vocación religiosa, y usted mira los místicos de su comunidad, los santos de su comunidad, que deben ser el verdadero ejemplo. El verdadero ejemplo tiene que ser la santidad de la comunidad, porque de lo contrario, si se prende de otro lado, se cae. Hay que prenderse la santidad. Ahí es donde tenemos que mirar. Yo digo, hay muchas comunidades hoy en la Iglesia Católica que se están desapareciendo. Muchas comunidades que llevan siglos en la Iglesia y hoy se están desboronando, acabando. Y saben que yo observo una cosa común entre todas ellas. Todas dejaron de seguir las huellas de sus fundadores. Todas. No lo siguen ya. Ya se inventaron un nuevo evangelio, se inventaron una nueva comunidad, se olvidaron del carisma, abandonaron a sus fundadores. ¡Qué error tan grande! Porque precisamente el fundador recibió un carisma de Dios, o los fundadores. Y ese carisma es sobre el que son llamados todos los que entran por ese carisma. ¿Cómo se va a ir uno a rechazar aquello por donde entró? No puede rechazarlo, que se desborona, se acaba todo y además se pierde la gracia. Entonces, por eso, ser discípulo es aprender a imitar al Maestro. Eso es ser discípulo. De lo contrario, ¿cómo podríamos llamarnos discípulo si no estamos siguiendo al Maestro? Nadie nos estaría enseñando y nos creeríamos maestros nosotros. Por eso, hay casos curiosos que me suceden a mí en mi ministerio. A veces llego a parroquias donde me invita la gente y, curiosamente, muchos sacerdotes, teniendo todo el tiempo del mundo, nunca asisten a mis conferencias ni a nada, porque algunos no tienen tiempo y lo entiendo, pero algunos simplemente no aceptan absolutamente nada de un laico o ninguna experiencia del Espíritu Santo de ninguna forma, o creen que ya saben, porque saben que el peor error que puede cometer uno de ustedes como religiosa, un religioso, un sacerdote, un laico, es creer que sabe. El día que usted cree que sabe, ese día deja de aprender, obviamente, porque si uno cree que sabe, ya no aprende. Y resulta que la lección nuestra es ser discípulos hasta que nos encontremos con el Maestro. Él será el que determina si nosotros llegamos y alcanzamos su imagen que hemos perdido, porque nuestro discipulado es aprender lo que ya nos enseñaron. Lo que pasa es que no lo pasamos, somos reprobados, porque la lección del amor la teníamos, pero decidimos por voluntad humana no obedecerla. Entonces, ustedes saben que la rebelión de Lucifer en el cielo fue: yo no obedezco. Ese es su lema, ¿no? Y eso es lo que le enseña a Eva: no tienes que obedecer. Si comes esto, seréis como Dios. Esto es el yo soy, que es falso porque es un Dios falso. Nosotros no somos. Por eso es importante descubrir en nuestro corazón qué significa ser discípulo de Jesús. Y para ser discípulo de Jesús tenemos que revisarnos muy bien el corazón para saber cuánto hemos caminado en ese discipulado y cuánto conocemos al Señor. Porque entre más caminamos con Él, más lo conocemos. ¿Y qué conocemos de Él cuando caminamos tanto con Él? Más amor. Eso es lo que conocemos.
Somos más dóciles, más pequeños, más humildes, más sencillos, más tolerantes, más pacientes, más compasivos, eso es más servicio, tenemos un espíritu de servicio incondicional, porque ese es Jesús. Y cuando nos vamos adentrando en Él, ya todos los demás son más importantes que yo, todos los demás. Ya a mí me importan son las almas. Yo quiero, tengo sed de almas, quiero salvar almas, quiero darle mi vida al Señor para que los otros se salven. Porque como dice el Señor, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. ¿Y el reino de Dios dónde está? El reino de Dios está en el prójimo. Miren que el Señor habla muy claro, y tenía sed y no me diste de beber, estaba preso y no me visitaste. ¿Por qué? Porque Él está hablando de ese reino de Él que está en el prójimo. Y por eso le llamó la atención acerca del prójimo. No dijo, nunca te vi arrodillado orándome, nunca te vi diciéndome esto. No, dijo, tenía sed y no me diste de beber. Eso es lo que estaba reclamando. Entonces, precisamente, el ser un buen discípulo es despertar esta sed por las almas para que todos se salven y preocuparme por los demás. Cuando ustedes miren su comunidad y miren todas las religiosas que viven con ustedes, piensen una cosa. Hay dos opciones. Una que es la mala, que es fijarse en los defectos de sus hermanas. Esa es la mala y la más fácil, la más asequible. Pero la otra es la buena, ¿y sabe cuál es? Preocuparse por la salvación del alma de sus hermanas. Esa es la buena. Entonces, ¿qué hago yo? Hay una hermana que es difícil, que parece que no crece, que está estancada. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que a lo mejor estoy totalmente equivocado, porque rostros se ven, pero corazones no. Solo Dios conoce el corazón del hombre y nosotros nos equivocamos con las apariencias. Pero piense lo que yo piense, lo más importante que debo llevar en mi corazón, en mi comunidad, es el alma de mis hermanas, la salvación de cada una. Entonces, a cambio de juzgarlas, lo que yo debo hacer es amarlas para que se salven y pedirle a Dios por ellas. Y miren, yo pienso que uno de los ejercicios espirituales más poderosos es implorarle a Dios que nos enseñe a amar a las personas difíciles, porque ahí es cuando nos purificamos. A uno no se va a purificar con aquel que lo ama uno tanto y aquel que le da todo a uno y que nunca es un obstáculo para uno en nada. Ahí no se purifica uno muy fácil. Uno se purifica es cuando las cosas son difíciles. Cuando está uno en situaciones en las cuales uno tiene que darlo todo porque no está recibiendo nada y no va a recibir nada y no puede esperar nada. Ahí es cuando está el llamado del amor. Esa es una elección de amor perfecta. Cuando uno es exigido a darlo todo y sabe que no va a recibir nada. Eso es cuando uno saluda a una persona que sabe que no le va a contestar con amor, o que a lo mejor ni le contesta. Pero uno tiene el amor y saluda con amor y se va sin esperar si lo saludaron o no, si lo amaron o no, y se atreve a hacer eso. Eso es crecer, ese es amor, eso es ser discípulo, eso es amar las almas, eso es preocuparse por el otro, porque yo le doy amor al otro y a mí no me importa lo que el otro va a hacer con ese amor, yo se lo di. Si lo rechazas, si lo pisoteas, si no le importa, yo le di mi amor y eso es lo que yo quiero hacer. Yo amo a esa persona, así no me ame, así pisotee el amor que le doy, eso no importa. Yo estoy dando y eso es lo que debo hacer todo el tiempo. Ese es el discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús camina así. Por eso San Juan es el discípulo del amor. Porque San Juan incondicionalmente anda con Jesús. Incondicionalmente. ¿Ustedes se dan cuenta? No importa el peligro, no importa lo que pasó. Ustedes ven a Pedro que aparece, obviamente que en la vida real Pedro es un atrevido valiente, hace cosas que ninguno hizo. Al final hasta le cortó una oreja a un hombre ahí en el huerto de los olivos. Ese no era cualquiera, Pedro era de armas tomar. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar su vida por el Señor, se voló. ¿Quién iba a esperar eso de Pedro que era tan valiente? Sin embargo, no fue capaz de pasar la última prueba. Por eso el Señor le hizo 3 veces decir si lo amaba.
para poderle curar esas 3 veces que lo negó. Pero otra cosa importante entender ahí es que Juan es un personaje demasiado pequeño y sencillo. Él, dentro del curso de los 3 años de la vida pública del Señor, comete imprudencias, solicita cosas que no debía, eran jóvenes inmaduros, él y su hermano, pero sin embargo, a la hora de la verdad, él entregó su vida por el Señor. O sea, él llegó a imitar el maestro tal y como el maestro se lo mostró. Él lo hizo. Era una comunidad de 12 en la que se funda la iglesia. Miren ustedes el promedio. Por eso es que cuando ustedes están en comunidad, acuérdense que 11 se fueron. Uno traicionó, el otro se volaron. Solo uno la hizo. Entonces, jamás se aterren ni se escandalicen por los números. Nunca. Con que haya uno, mire, si usted está en esta comunidad y tiene en la comunidad una sola persona que brilla por su santidad, préndase de ahí. Préndase de ahí porque ahí todo está bien. Porque ahí hay uno. Con uno el Señor dejó la iglesia en llamas. Con uno. Uno fue el fiel. Uno. Y fíjese que a los otros los encendió en el fuego con Pentecostés. Pero porque llegó del cielo esa gracia. Pero Juan no tenía Pentecostés. Juan la sacó de su corazón. ¿Ustedes se imaginan? Él la sacó de su corazón. Algo imposible. Y él lo hizo. O sea, es una muestra de la lección del discípulo. Ese es el discípulo que Dios pide que seamos. El discípulo del amor. Ese que se entrega totalmente, incondicionalmente a Dios y lo da todo. Entonces, por eso, yo conozco muchas personas. Yo, en mi ministerio, el Señor me ha dado la bendición de visitar muchísimas comunidades religiosas como ustedes para compartir estas charlas y retiros en muchas partes del mundo, diferentes culturas, idiomas, pero la iglesia y comunidades de claustro, comunidades misioneras, de todos. Y a veces encuentro religiosas que han estado en 3, 4 comunidades, buscando ver cuál es el lugar donde deben estar. Y bueno, eso no es un problema, esas son cosas que a veces suceden. Pero siempre hay algo con esto. Yo siempre les digo, miren, donde quiera que usted vaya, con excepciones, hoy por la mundanización de la iglesia, hay comunidades muy pervertidas, corrompidas, ¿no? Uno cuando llega a una comunidad tiene que escaparse rápido de ahí, ¿no? Antes de que lo corrompan. Porque hay comunidades perdidas en la nueva era, en la magia, perdidas en el lesbianismo, todo eso, de ahí que salí corriendo. Pero cuando son los defectos humanos normales de todo ser humano, que es la dureza de corazón, la falta de caridad, la falta de crecimiento espiritual, el antitestimonio, todo eso, la realidad de eso es, uno debe prenderse de la luz. Porque si hay una sola persona encendida ahí, ahí tiene uno el ancla para prenderse. Y si no, tiene otra opción, que es la mejor de todas. Si todas están mal, a mí me mandó el Señor para ser la luz. Con más razón me debo quedar, ¿no? Porque entonces yo soy la que tengo que encenderme. Imagínense la oportunidad tan grande. Es una oportunidad muy grande. Yo conocí un caso que es muy larga la historia, pues se las cuento brevemente. Y no sé si las conté la vez pasada, me perdonan, que ya con la edad los viejitos repetimos las historias. Pero una mujer la dejó plantada el marido. Y de venganza se fue de monja, ¿no? Y burló la madre superiora y todo el discernimiento del convento. Y resulta que esta mujer hizo la vida imposible a todo el convento, porque era un monstruo. O sea, ella se metió al convento por todas las razones equivocadas. Y claro, ese convento lo tenía al revés. Todas estaban enloquecidas. Era una locura. Y bueno, resulta que para hacer la historia corta, o que es muy larga,
Esa mujer terminó purificando ese convento porque las puso de rodillas a orar para que se la llevaran, porque todas querían que se fuera, ¿no? No querían. Y resulta que esas oraciones lo que hicieron fue santificarla. Y la esa se convirtió y se volvió monja de verdad. Y se convirtió en la más santa de ese convento. Obviamente que eso fue un curso de años, ¿no? Esas monjas eran buenas, era un convento bueno, pero el Señor las empujó así hacia adentro para santificarlas. Y ese monstruo que entró ahí fue el que las santificó. Entonces, por eso, el Señor tiene un sentido del humor increíble. Uno nunca sabe el Señor qué va a hacer con la vida de uno. Y las cosas más absurdas que pasan a veces son donde está la clave de la santificación. Ahí, en esos detalles absurdos de la vida, en lo que uno menos espera, ahí está la santificación. Miren que yo llevaba 33 años alejado de Dios. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Que el Señor me iba a regresar a la iglesia por medio de un secuestro donde me sentenciaron a muerte, me torturaron, me robaron todo, y ahí es donde se me aparece y me regresa a la iglesia. Imagínense el sentido del humor que tiene el Señor. Así me regresó a mí a la iglesia. Es como decir: Señor, ¿por qué no me llamaste en California donde yo vivía y me metiste en esta selva con estos criminales para llamarme? ¿No? Pero así hace las cosas el Señor. Son cosas muy extrañas, pero el discipulado del amor de Dios, mire nada menos lo que le tocó vivir a San Juan hasta que llegó a la cruz con el Señor. Eso fue espantoso lo que le tocó vivir a él. Sin embargo, él lo hizo. Por eso uno sabe, cuando mira la historia sagrada, porque ¿dónde más vamos a mirar? Hay que mirar ahí, acá, la historia sagrada. Ahí está el ejemplo del camino, está la verdad. Y lo que sucede es que cuando uno mira con cuidado esa historia, se da cuenta que sí es posible elevarse uno a una altura extraordinaria de santidad. Pero la santidad la logra uno despertando en el corazón la sed por las almas. Y olvidarse de las comodidades de uno, olvidarse de buscar el lugar apropiado, olvidarse de uno, sino que yo estoy buscando que todos se salven. Yo estoy buscando dármela toda para que toda la gente que Dios coloca en mi camino encuentre la gloria del Señor. Y esa es mi vida, ese es mi interés, así camino yo, para allá voy. Ese es el sentido del discípulo, ese es el discipulado de Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros nos enamoremos de las almas. Por eso es tan importante siempre levantarse a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, para que salvemos almas juntos. No permitas que yo piense en mí, que me preocupe por mí, que sea yo el que está en mi corazón como mi más grande prioridad. No permitas eso. Yo quiero contigo tener la sed que tú tienes por las almas. Sabemos que cuando el Señor en la cruz dice: tengo sed, esa sed no era de agua. Esa sed era de almas, y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo amo muchísimo la obra de Santa Teresa de Calcuta, y he tenido la bendición de darle retiros espirituales a ellas en diferentes países, y me parece increíble siempre que entro al oratorio de ellas y veo el crucifijo y al lado la frase: tengo sed, ¿no? Y lo que Santa Teresa entendió de eso, ¿no? Porque precisamente lo que entendió es: tengo sed de almas. Por eso le dijo a ella: vete a cuidar mis almas, a cuidar esa gente que está rota y abandonada en la calle. Y esto es precisamente el llamado del discípulo, es hacer eso, ¿no? A vivir esta realidad espiritual de nosotros convertirnos en esos discípulos verdaderos. Porque si no, ¿para dónde vamos? Tenemos que colocar los ojos en el Divino Maestro y no fallamos. Si nosotros colocamos los ojos en Jesús y solamente caminamos hacia Él, llegamos a casa. Y además, llegamos con mucha gente a casa. Porque el Señor, a través de nosotros, puede hacer maravillas con nuestra fidelidad. Voy a leerles para terminar
de la Epístola a los Efesios, en el capítulo primero, desde el versículo 3. Dice, el plan divino de la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre vosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a Él por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno y misericordioso y nos ha dado este espacio hoy para compartir los misterios de nuestra fe y para adentrarnos más en Él y para convertir nuestros corazones en corazones más livianos, más de carne, más sencillos y más amorosos. Pues seguimos muy unidos en oración y esperamos que si el Señor nos da vida y salud, por acá podamos volver a visitarlas. Amén. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.